Pues no, pero si quieres podemos hacer uno. Sí, claro. Mira, yo te tengo para ti una invitación muy especial. Ah, pues muchas gracias. Que es aquí, en la Galería Salgadelo, es aquí delante, la segunda y la primera. Pues yo tomaba bien un café contigo, si quieres. ¿Un café ahora? No, hombre, no. Lo tomamos ahí una copita. Si tengo plan. Es una porquería. Una provocación. Respetamos todas las opiniones. No muy mal gusto eso. Una falta de respeto al ciudadano. Realizo la serie Sofás en Londres. Callejando me encuentro por primera vez con un sofá abandonado y bueno, yo no sé si me lo encuentro él o él me encuentra a mí. La cuestión es que fue una imagen que captó poderosamente mi atención y a partir de ahí pues me dediqué a callejear más todavía ya a buscar sofás concretamente, ¿no? Entonces es cuando me montó la campaña de Sofás y la Vedra, que es una marca ficticia, y a partir de ahí, mediante un guiño en el happening de la calle Real, pues yo desarrollo un trabajo como si realmente fuese una fábrica de sofás, ¿no? Y la realidad es que después la gente realmente aquí venía a comprar sofás, y es un poquito pues de lo que se trata la serie, ¿no? De la reflexión de la publicidad, que es lo que nos vende, y después cómo acaban las cosas.